Muy buenas tardes, mis líderes voluntarios. Buenas tardes, señora presidenta. Defensa Civil Colombiana, la institución social y humanitaria más grande del país. ¡Listos en paso de emergencia! La Defensa Civil Colombiana, comprometida con el logro de su visión institucional, trabaja día a día para ser una institución líder, moderna, reconocida nacional e internacionalmente, motivo por el cual ha realizado actividades de gestión del riesgo en desastres, acción social y protección ambiental, contando con el apoyo de entes internacionales. Pertenecemos a la institución social y humanitaria más grande del país. Tenemos tres campos de acción: acción social, atención y prevención de desastres y gestión ambiental. Gestión ambiental, en este momento estamos en el marco del proyecto La Hormiga Moma. Ya ustedes como escucharon en el transcurso, ¿qué es La Hormiga Moma? En este campo es amplio, solamente nos miramos lo que son ríos, también miramos lo que es limpieza de parques, sensibilizamos a la comunidad y la idea es de que la comuna de aquí del Parque El Ingenio, pues ustedes ya vieron la cantidad de escombros que hemos sacado, basura que hemos sacado, solo un tramo. Es que es mínimo lo que nosotros hicimos acá y ustedes pudieron ver la cantidad de basura. Es concientizar a la comunidad. Uno de los líderes de acá dijo que nosotros tendríamos que hacerlo todos los días. Yo le invité que trabajáramos en equipo, no solamente nosotros tenemos la responsabilidad. Aunque trabajamos en este campo de acción tan amplio, la hormiga Moma, la idea de ella es trabajar con las 5 R's, que es de reciclar, recuperar, reutilizar, reducir y revolucionar. En prevención, la Defensa Civil Colombiana promueve la conservación y restauración ambiental en sectores urbanos y rurales. En este orden de ideas, se ha trabajado con la Sociedad Mundial para la Protección Animal para ocuparse también de los animales víctimas de los desastres. La Defensa Civil Colombiana también ha participado en varios países donde han ocurrido desastres como Nicaragua, México, El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Chile y Haití. La Defensa Civil Colombiana cuenta con la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Escuela Internacional de Capacitación Carlos Lleras Restrepo, que ofrece los programas de formación laboral para sus líderes voluntarios. Técnico laboral en acción social con énfasis en desastres, técnico laboral en gestión ambiental con énfasis en desastres, técnico laboral por competencias en búsqueda y rescate y técnico laboral por competencias en gestión del riesgo y atención del desastre. Trabajamos con personal habitantes de la calle, con personal de alta pobreza, trabajamos con ancianatos, con instituciones. Somos una entidad sin ánimo de lucro, muchas veces con nuestros propios recursos nos toca liderar estos procesos, pero estamos allí con la comunidad, sensibilizando también. En el campo de atención y prevención de desastres, tenemos lo que es capacitaciones a la comunidad, prevención, el antes, porque el durante ya es cuando estamos en el incidente, de evitar de pronto en ese momento, como volvemos al río Meléndez, es evitar que, aquí puede que no haya las inundaciones, pero nos vamos por el jarillón del barrio Floralia, tiran la basura al río y cuando llueve, pues sí, crece y hay grandes inundaciones. Eso es uno de los campos de prevención, también de dar capacitaciones de brigadas de emergencia, brigadas de salud, también damos primeros auxilios. Capacitamos a nuestro personal, nuestro grupo GIR, todos los líderes voluntarios están así recibiendo capacitación en los tres campos. El campo de gestión ambiental es el que ustedes pueden evidenciar, realmente estamos trabajando en pro del medio ambiente. Como dice nuestro lema, uno más uno somos dos. Los invito a ustedes a que hagan parte de la Defensa Civil Colombiana, necesitamos un gran equipo allí. Invitar a la comunidad a que hagan parte, ser líder voluntario es muy bonito. No recibimos dinero.